Para la liturgia del Viernes Santo y está en un códice pues, de más de 500 años que hemos arreglado para la ocasión. Muy bien.
Por mí.
Las voces improvisadas que hacen los instrumentos.
segunda parte del concierto vamos a tocar música ya contemporánea de las publicaciones de Quijote, es decir, de los últimos años también ya de la vida de Cervantes, o música posterior. Por lo tanto, música que seguramente él no conoció, pero que refleja y vamos a interpretar, es un fragmento de la primera ópera de la historia, que se llama Orfeo, sobre el personaje de la mitología, que podríamos hacer una comparación, decir que en el mundo de la música es casi casi tan importante, porque revolucionó totalmente la manera de hacer las composiciones, tan importante esta ópera como pudo ser el Quijote para la literatura. El autor es Monteverdi. Tocaremos primero la introducción con la que empezaba la ópera, que era una manera en la que en aquella época pues llamaba un poco la atención del público, que en los palacios aquellos podía llegar a ser hasta de 1000 personas para indicarles que comenzaba la ópera. Y un fragmento del principio, que es el prólogo, en el que un mensajero, una mensajera, pues advierte a Orfeo de que una serpiente le ha mordido a su mujer en el pie y ha muerto, que es la historia de la ópera. Thank you.
posterior, y con ella pues queremos despedirnos. No sin antes pues presentar a mis compañeros. Pues en la percusión desde Daniel Puri. María José con el saxo alto de diafragma. Eusebio Jimeno, de Villarraca también. Martín Cantanero, de Manzanares, con el soprano. La voz, Sofía Pintor, de Puerto Llano. Desde que se hizo
y vivió el conde Salinas, pues no se ha vuelto a tocar. Entonces es una primicia para Villarrubia, junto con el hecho de tocar delante de una quintería.